O CB Chantada trouxo de Zamora unha derrota pola mínima ao perder ante o CB Virgen de la Concha por 62-61. Ese punto de diferencia veu marcado por unha ampla vantaxe inicial do contrincante, segundo interpreta o adestrador chantadino. Como todos os partidos fora de casa, moi complicados. A nosotros en este partido nos marcou mucho, hicimos un buen trabajo 35 minutos, 34 minutos, pero nos marcou mucho el inicio del partido, que nos encajaron con un parcial de 14-0 y nos pusimos 17-4. En un partido a 60 puntos, esa renta que cogieron ellos, pues fue importante, porque luego toda la recuperación, todo el trabajo que hicimos para recuperar, que fue un muy buen trabajo, porque es un equipo complicado el de ellos, pues nos pasó factura al final, porque llegamos a ponernos dos arriba en el último cuarto y tuvimos 4, 5, 6 ataques bastante buenos en los que no estuvimos acertados en el tiro, pero ya os digo, veníamos muy marcados por mucho desgaste previo. Y luego al final llegaron ellos prácticamente, se pusieron 5 arriba, quedando 1 minuto y medio, el partido estaba casi decidido por su parte, aún tuvimos, dimos un arreón final y nos pusimos a 1, 15 segundos y balón nuestro. Y ahí es cara a cruz y nos tuvimos acertados. Os zamoranos son un equipo xove e enérxico co que os de Alberto tiveron que facer un esforzo importante, aínda que non foi un mal encontro para os chantadinos. El partido era complicado, hicimos un buen trabajo, esa es la realidad. Cuando juegas fuera de casa, si compites, aunque sea un equipo joven, que en principio la gente puede pensar que está abajo, eso era el año pasado, este año no sabemos cómo es, cómo será, y este equipo, ya te digo, es complicado. Entonces nosotros estábamos relativamente contentos, nos fuimos bastante frustrados y decepcionados por no haber ganado, pero hicimos, ya os digo, un trabajo bastante serio y bastante adecuado. Aparte, desplazáronse de mañá y Alberto só puido contar con 7 xogadores co que no físico ían bastante condicionados. Hoxe irán vendo como evoluciona o equipo neste senso. Esto es lo normal en las competiciones, y nosotros tenemos un equipo en el que hay gente de algunos de bastante edad y van acusando mucho los partidos y el exceso de minutos, y bueno, pues la idea sería llegar a estar los 10 jugadores, pero aún no llegamos a ese momento, y con 10 jugadores podemos arrotar a todos más, puede haber menos desgaste individual cada jugador. Y bueno, pues yo creo que esta semana pues Juan Pablo empezará ya a entrar en dinámica del equipo, Michael ya volverá a estar en dinámica de equipo, y a ver cómo están Pepe y Iker, que estaban un poco fastidiados. Y bueno, a ver si podemos llegar al sábado con primera vez toda la plantilla.